cuidarán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
Verificando ítem. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Gracias, Sam. Al reclamar el pasado, hemos descubierto varias pistas vitales. Tranquilo, acabo de volver. Hay tiempo. Cuando te reuniste con mamá, sufriste una fuerte reacción a anticuerpos antígenos, ¿verdad? Había un EV en la habitación. Lo había. Pero quizá la causa fue otra. He descubierto grandes cantidades de materia quiral en mama también. Y no la cantidad normal que suele acumularse en la piel o en los trajes. Se halla en todas sus células, que además se encuentran inertes. El EV que encontraste allí era especial. Era su hija, pero también su propia alma. Parece que su Ka y su Ha no se separaron. Debieron ser conectados por el cordón umbilical. Es la única explicación. ¿Por eso no me salió un moratón cuando me tocó? Sí. Y hay más. 10 segundos para el paro cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1... He cambiado las horas de registro. La sede no tendrá constancia de lo que digamos. Mira, un mensaje de Deadman. Venía con el cordón umbilical. Sam, lo siento. Merecía saber lo que transportabas. Pero no podía dejar que Dai Harman se enterase de esto. Así que no tuve más remedio que ocultarlo. Esto tiene que quedar entre nosotros. Aún no sabemos si podemos fiarnos del director. El cordón umbilical procede de Bridget Strand. Lo extraje en secreto. El cordón no estaba unido a un feto. Estaba fuera de su cuerpo. Me pidió que me ocupara de él. Dicen que fue la clave para desatar el Death Stranding. Pero insistió en que no se lo dijera al director. El cordón no muestra signo alguno de descomposición ni necrosis. Está como congelado en el tiempo. Pensé que Hartman podría sacar algo en claro. Así que lo escondí con tu carga en Mountain Knot City. Confirmo las observaciones de Deadman. Al cadáver de mama le pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? Digo que comparten una propiedad muy especial. En las células de ambos hay grandes cantidades de quiralio. En otras palabras, el cordón de la presidenta estaba conectado de alguna manera a la playa, y eso permitió que escapara al transcurso del tiempo. He podido sentar las bases de una teoría. No todo encaja, pero merece la pena comentarla. La vida en la Tierra ha sufrido numerosas extinciones de todo tipo, incluidas las 5 grandes. Y si examinas los estratos de la Tierra, en cierto modo su historia, encuentras depósitos de quiralio de cada una de ellas. Y si la manifestación de las playas y otros fenómenos asociados se corresponde con eventos de extinción. ¿Quieres decir? Sí. Nuestro Death Stranding podría ser el último de unos cuantos. Los registros y datos que ayudaste a recuperar sugieren que estamos en medio de la 6ª extinción. ¿Una 6ª extinción? Venga ya. ¿Sabes lo que es? ¿Un mamut congelado desde hace 10.000 años? Correcto. ¿Y esto? El hombre de hielo de hace 5.300 años.
Tenían los mismos cordones umbilicales. Mentira. Piénsalo. ¿Y si el mamut y el hombre de hielo no estaban congelados? ¿Dices que el tiempo se paró para ellos, igual que para mamá? Por desgracia, todo esto se perdió en el Death Stranding, así que no hay forma de examinarlos de verdad. Pero algunos fragmentos de datos sobrevivieron. Gracias a la red Quiral, quizá podamos reconstruir algo más concreto con la tecnología Evo Devo. Muy bien. ¿Y esto? Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. Cordón umbilical, sin descomposición. Solo los mamíferos tienen esos cordones. No. Solo los mamíferos los usan para el alumbramiento. Esto es otra cosa. Podríamos llamarlo hilo del otro lado. Mi teoría es que los cordones de los mamíferos son una especie de mímesis de los hilos que luego evolucionaron con el tiempo. No debemos suponer que todo lo relacionado con un Death Stranding es perjudicial para la vida. Trilobites, amonites, dinosaurios, el mamut, el hombre de hielo, todos preservados y congelados en el tiempo. Todos, sin excepción, hallados con hilos. Lo que podría indicar que todos han tenido contacto con la playa. Y esto, en el contexto de la teoría de la entidad de extinción, o EE, me lleva a deducir que los organismos con hilos son, en realidad, entidades de extinción. Verás, Sam, las EE están conectadas a la playa por sus hilos. Y de alguna manera, a través de esa conexión, provocan de este modo un Death Stranding. ¿Dices que Bridget era una entidad de extinción? Es demasiado pronto para poder asegurarlo. Y como quemaste su cuerpo, nunca lo sabremos. Hicks dijo que Amelie es una EE, que no tiene Dooms como los demás. Sam, piensa. Si entonces la presidenta Strand era una EE, ¿no es posible que su hija también lo sea? Como mínimo, Hicks es posible que lo crea ahora que la presidenta no está disponible. Así que la secuestró para causar una extinción con sus poderes de EE o lo que sea. Puede. O quizá no. Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Death Stranding, suponiendo que Amelie sea una EE. Hicks cree que tiene lo que hay que tener. Desde luego. Y nosotros tenemos que recuperarla lo antes posible. Falta un minuto. Por favor, sujétese a algo firme. Esta es de verdad. Sam, ve al oeste. ¿Qué quieres que haga con Dai Hartman? Procede con suma cautela. Que se entere de nuestras sospechas no traería nada bueno. Sea lo que está pasando, seguimos necesitando la red Quiral. Vale. Activando medidas de seguridad. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ve a la orilla del cinturón de Brea y ponte a trabajar en el relé Quiral. Cuando esté listo, usa el cupido para conectarlo. Los materiales necesarios están preparados. Hay suministros limitados, así que ten cuidado. Y la carga será pesada. Parece que este podría ser uno de los encargos más duros hasta ahora. Hartman sabe más que yo sobre ese sitio, así que tomará el relevo. Ya es hora de que suene el despertador. Administrando descarga. Fuera.
Sobre esa parada, el lugar elegido era un emplazamiento potencial para la parada que devoró el cinturón de Brea. Irónicamente, suspendimos la construcción porque pensábamos que era inestable y demasiado arriesgado. Pero esta vez no queda otra. Esperemos que aquel cambio de parecer no fuera acertado. Por suerte, los cimientos que construimos siguen intactos. Solo tienes que llevar los materiales necesarios al emplazamiento y acabar el trabajo. Me temo que es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Amelie. Contamos contigo, Sam. Cargo asignado.